Ora vi voglio mostrare come si processa lo stato dei de radar dell'Extreme M in questo caso. E poi Rafael vi mostra l'integrazione con il dato a tratto dato del radar del Pegasus. Il primo passo, in questo caso, è trarre lo stato crudo, in questo caso dal computatore che sta dentro del Pegasus, con un flash drive, per esempio, e ponerlo nella computadora dell'officina. Nella computadora dell'officina si tiene un software che si chiama GRED-ACD, che è il software di processamento di tutto lo dato del radar dell'IDS. La prima cosa che ha questo software è una conversione dello dato da archivio di dato crudo, che è punto .scan, a archivio di dato por GRED-ACD, che è punto .dt. Questa parte è automatica. La seconda parte è un posizionale, deponere la posizione. Ora, nel caso di stream con il Pegasus, si può fare in due maniera. Per una consulta rapida, sin esperare il processamento del Pegasus, si può già posizionare lo stato del radar con il dato crudo del GPS, che però chiaramente non sta corregito con la IMU, non sta corregito con un differenziale, tutto. Però per una consulta rapida sta buono. Después, se puoi staccare dal Pegasus, dopo il processamento del Pegasus, un archivio di testo, molto semplice, tutta la linea la linea NMEA, la linea della posizione dello GPS, dopo la correzione con la IMU e tutto. E si può aggiustare la posizione del radar. Qui sta una piccola acquisizione che hicimos ieri nella tarde, giusto qui abajo di questo edificio. Ora non tengo la rete internet, però se la tengo, uno può poner qui ya un mapeo Google, o se lo tengo un GeoTIFF di questa zona, per esempio, per mirare dove sto. Hasta ahora no tengo dato procesado. Da este momento tengo que procesar mi dato y esta parte también es de forma casi toda automática. Depende da. Ahora, este era muy pequeño, así que en 20 minutos se procesa. Depende del tamaño del proyecto, se puede necesitar alguna hora por este procesamiento, pero de todas formas es automático, así que yo puedo dejarlo así por la noche y la mañana ya lo tengo procesado. No necesito una persona adelante de la computadora hacer esto. Después viene la parte manual, la parte que necesita experiencia. Porque de aquí yo saco el dato procesado, que es esto. En esta otra pantalla yo puedo ver la tomografía, cada mapeo radar. E questa che si chiama T-Scan, che è la ricostruzione trasversale. Perché la ricostruzione? Perché io con questo tipo di sistema hago la medida solo in una direzione. Per esempio, sta una calle e io solo conducendo mi carro lungo la calle. Non tengo che medir, claro, è impossibile medir trasversale. Però tengo muchas antennas, in 6 centimetri di distanza tra le antenne, sì che puedo ricostruire. È come mirare un libro dal lato. Puoi ricostruire questa acquisizione trasversale. Che puoi vedere qui? Nella tomografia, ora sto a zero nella superficie, e per esempio nella superficie puoi mirare la tappa di copertura, no? Questo circolo bianco, uno qui, un altro qui. La mia tappa di copertura. Esto también, por ejemplo, porque esta es una cosa en superficie que se mira también en los datos del Pegasus, puedo usarlo para mirar si el dato es posicionado correctamente. Porque si lo pongo aquí en el radar, lo encuentro en un lugar y el dato del Pegasus lo encuentro en el mismo lugar, bueno, significa que es posicionado correctamente. Esto, por ejemplo, es lo que hicimos ayer. Después,
Aquí, questo è il tipico mapeo radar. Cada una de esta hiperbola aquí es una anomalía, que puede ser una tubería o puede ser una otra cosa. El ventaja de tener toda esa antena es que si yo voy a la profundidad de esta, con un doble clic, por ejemplo, de esta anomalía, que me posiciona todo los mapeos en esta profundidad, por ejemplo, aquí estoy aquí, y miro. Espera que cambio un momento, así se mira mejor. Esto se convierte en una línea. Por ejemplo, si yo pongo aquí, ¿no? Siempre encuentro la misma. Ok, ahora estoy seguro que esto no es un hueco, no es nada, es una tubería. Es una tubería, un cable. Y aquí lo, si con, ahora no se ve porque tengo una diferente resolución. Aquí, con estos comandos, marco esta tubería. Una otra aquí, así, ¿no? Por ejemplo, y voy adelante marcando toda mi tubería. Se yo miro, espera que la pongo más grande. Se yo miro un hipérbole aquí, ¿qué significa? Esta es una reconstrucción transversal. Si está un hipérbole aquí, significa que la tubería en este caso más o menos es longitudinal. Que por ejemplo, si yo miro aquí, a esta profundidad, ok, encuentro una tubería que pasa así, que se me acuerdo, pues después sale así. Y siempre con lo mismo comando pongo mi tubería, pongo mi capa, pongo otra área, lo que quiero. Porque no, esto software es all purpose, digamos, no es solo por tubería, se puede usar también por arqueología, estando por ejemplo un otro comando por poner. Por ejemplo, con este comando se pone la cover, con esto el pipe, con esto una region of boundaries. Por ejemplo, con esto último, por arqueología, puedo ponerme una cámara subterránea con los muros. Después que yo pongo toda mi tubería, toda mi anomalía, aquí es para verla. Y claro, puedo poner, si lo conozco, el diámetro no se puede mirar dal mapeo radar. Tengo que conocerlo yo antes. Si lo conozco lo pongo, si no pongo un diámetro cualquiera. Y después con la última ventana, 3D Viewer, déjame cerrar la otra. Ahí. Tengo el 3D donde puedo vedere unto. La tomografía, il mapeo radar che si chiama B-scan, la T-scan e tutta la mia tuberia qui posta, già che è referenziata, cioè già nella posizione reale, dove stanno le. Quando termino tutto questo, con un altro comando qui, con questo o questo, puedo fare un'esportazione di tutta la mia tuberia. Stanno due comandi perché? Con il primo, questo, Export IDS GeoMap, IDS GeoMap è un plugin di AutoCAD, sì che tiene una barra di herramienta dentro AutoCAD, ora ve lo mostro. Con questo sì che si esporta come archivio di testo. Y después con esta barra de herramienta la puedo importar en AutoCAD y allá puedo hacer lo que quiero en AutoCAD, hacer secciones, hacer poner nueva cosa y todo. Claro que lo puedo, soy georreferenciado, así que puedo ponerlo también en un mapeo de la ciudad, por ejemplo, que tengo. O después puedo guardarlo como DXF, por ejemplo, y ponerlo, después Rafael ve lo muestra, junto a los datos del Pegasus, por ejemplo, a la nube de punto del laser scanner. Esto es l'esportazione IDS GeoMap. O está l'esportazione Export to Cartography. Export to Cartography la pusimos ahora en una de las últimas versiones del software. Y es una exportación directa, sin pasar por IDS GeoMap. Puede exportar esto en Shape, DXF o KML. KML ahora no tengo la red, pero por ejemplo con KML, con Google Earth, puede mirar directamente tu tubería. En
En Google Earth, claro, con l'error que tiene el mapeo de Google. También ahora se puso una otra opción que uno puede cambiar la coordenata de export, porque antes estaba solo UTM, ahora en vez uno puede poner lo que quiera, depende dal país donde está. Ahora ve mostro el export. Ah, un'altra cosa. Esto export a DS Geomap se puede hacer en dos maneras, o en depth, en profundidad. Profundidad significa yo pongo toda mi escaneo como cuota cero. Y que l'etichetta nella tuberia è la profondità, quando tengo che scavare per incontrare la tuberia. O puoi fare un export in altitude. L'export in altitude lo puoi fare solo se tengo l'informazione di altitude. Per esempio, con il Pegasus o qualche altra GPS, sta bene. In questo caso, también la linea di scan. Non so a zero, ma sono nella altitudine realidad e la tuberia la tengo non come profondità, ma come altura sul livello del mare di cada tuberia. Con il Pegasus, un altro vantaggio che tengo è che puedo también utilizzare l'informazione che dalla IMU, dalla piattaforma inerziale, per corregir il pitch rollio dell'equipo. Per esempio, se normalmente una cave non sta perfettamente plana, ma per il disagio sta lievemente inclinata. Sì che, per esempio, se mi sistema non sta plano ma sta inclinato, con il Pegasus puedo corregir también eso. E mi tuberia, se después de esto export, se corrige nella posizione reale. Ora vi mostro in AutoCAD. Questo è lo che tengo con l'export a IDS Geomap, déjame ocultar un poco de etiqueta. Ok, por ejemplo, esto es el export de toda mi tubería, toda mi capa que se dice, esta es la posición aquí, ¿no? Por ejemplo, recordate, estas son las dos tuberías, ¿no? Longitudinal que se estaba viendo mi capa y todo. Y de aquí, por ejemplo, puedo, no sé, hacer una sección. Esta es la barra de herramientas de IDS GCAD. Y por ejemplo, puedo. Esto hice el export en altitude. ¿Cuánto es la altura aquí? Más o menos un metro. De acuerdo. Y hacer, por ejemplo, una sección. Ok. Y aquí veo, lungo mi sesión, toda mi tubería. ¿No? Como rojo. En este caso rojo porque lo he exportado en rojo. O la puedo hacer en depth. Así que, por ejemplo, puedo dar esta sesión a uno que tiene que hacer una excavación y mira en cada punto donde puede encontrar algo. Y bueno, ahora dejo la palabra a Rafael que me muestra cómo poner este dato junto a la nube de punto del Pegasus.